argentina, un pensamiento riguroso acerca del lugar del hombre en la sociedad. Obras literarias como el Facundo, el Martín Fierro, el Matadero. Texto axial fundamental, el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno, los muertos en Plaza de Mayo. El primer centenario se festeja bajo estado de sitio. Las cartas a la valle deciden el fusilamiento de Dorrego. No hay verdad que se resista frente a dos pesos, moneda nacional. Encuentro 12, la metáfora de la casa tomada. 1, los dueños de la casa. 2, el insomnio del señor Lanari. 3, el aluvión zoológico. 4. La farsa y el fanatismo. Casa Tomada, cuento de Julio Cortázar. Cuenta la historia de dos hermanos que viven en una mansión antigua y el momento en que unas presencias extrañas los obligan a abandonar paulatinamente diferentes espacios de la casa, hasta llegar a dejarla por completo. Este texto es editado primero por Jorge Luis Borges en la revista Anales de Buenos Aires en 1946. Cinco años después se publica en Bestiario, el primer libro de cuentos de Cortázar. La metáfora de la casa tomada cobra su sentido a partir del contexto político en que el cuento aparece. El triunfo electoral de Juan Domingo Perón en 1946 y la creciente participación de las masas obreras y populares en la vida política del país. Considerado uno de los autores más destacados de la literatura universal, Julio Cortázar nace en Bruselas en 1914. Cuatro años más tarde, su familia regresa a la Argentina para instalarse en Banfield. Cortázar se desempeña a lo largo de su vida como escritor de ficción y traductor. Su actividad permanece siempre ligada al compromiso social y a la renovación de la literatura latinoamericana. Su novela Rayuela, con la que alcanza el reconocimiento internacional, se publica en 1963 y constituye un hito de la literatura en español. Cortázar muere en Francia en febrero de 1984 a causa de leucemia y es enterrado en la misma tumba que su esposa, Carol Dunlop. Este es nuestro encuentro número 12. Vamos a tratar uno de los ejes conceptuales más importantes para pensar este país. Eh, se trata de eh, lo que yo llamo la metáfora de la casa tomada. ¿Qué es la casa? La casa es la casa de los dueños. ¿Quiénes son los dueños de la casa? Los dueños de la casa son las clases dirigentes. Para la oligarquía argentina, para la generación del 80, para el roquismo, para los dandies del Club del Progreso, para Miguel Cané, la casa es la casa de ellos. Ellos son los dueños de la casa y que no les vengan a sacar la casa. La casa se la ganaron con la Revolución de Mayo centralizada en Buenos Aires, con Juan Manuel de Rosas, que también centralizó. La, este, la, la, la política y, e incluso su proteccionismo en Buenos Aires y con el 80 que centraliza el poder en Buenos Aires, esa es la casa que la oligarquía hace y que vimos festejar en el centenario. ¿De dónde surge esta metáfora de la casa tomada? Bueno, no sé si surge de ahí, pero vamos a partir de un cuento de Julio Cortázar que se llama justamente... Casa tomada. Eh, lo publica Jorge Luis Borges, Cortázar, en un pibe joven, y le lleva este cuentito a Borges, que lo publica en una revista que se llama Anales. Eh, Cortázar está muy contento, etcétera, etcétera. Y bueno, como ustedes saben, Cortázar después eh, se va de la Argentina, en la década del, del 50, porque dice que eh, los bombos peronistas eh, no le permiten escuchar a Bartok. Este, no vamos a hablar ahora de Cortázar, pero vamos a hablar de este, Casa Tomada de Cortázar, que es un cuento conceptual. Son dos hermanos de la oligarquía, porque viven de las rentas de la familia, que viven en una casa. De pronto empiezan a advertir que las distintas habitaciones de la casa comienzan a ser tomadas. No dicen por quién, solo dicen las habitaciones están siendo tomadas. Y ellos se van trasladando a otras habitaciones, porque las que van dejando son las que han sido tomadas. Entonces dicen, bueno, vamos a tener que vivir de este lado de la casa, porque el otro lado de la casa fue tomado. Eh, Cortázar no explicita quién toma la casa, solo explicita que estos dos hermanos, este, que son dos hermanos de estirpe oligárquica, y que también insinúa que hay ahí una relación incestuosa, tienen que ir abandonando cada vez más la casa, en la cual dejan cosas. Tienen que dejar cosas, cosas que quieren, que hubieran retenido, querido retener con ellos, libros de literatura francesa. Con lo cual Cortázar da el toque este, esencial para caracterizar a estos eh, dos hermanos. La angustia que les produce que la casa sea cada vez menos de ellos, eh, les, eh, les impide pensar. Les impide pensar porque en realidad eh, tienen cada vez más miedo y cuando se tiene miedo no se piensa. Entonces comienzan cada vez más a eh, retirarse hasta que por fin eh, abandonan la casa y la frase final es así porque... No podíamos quedarnos en la casa porque estaba totalmente tomada. Bueno, ¿cuál es eh, la conclusión? ¿Cuál es la metáfora de esto? La metáfora es que lo que no puede tolerar eh, la oligarquía, las clases hegemónicas, las clases dominantes, las clases patricias, es que les tomen la casa. ¿Quiénes les toman la casa? Les toman la casa los que vienen de afuera. La casa estuvo en peligro de ser tomada por la, lo que la, la oligarquía llamó la chusma ultramarina, que llegó a principios del siglo, del, del siglo, y luego, muy gravemente, con los migrantes internos a los cuales el general Perón da cobertura política. Ahí sienten más que nunca que la casa les está por ser tomada, hasta tal punto que bombardean eh, la Plaza de Mayo. Bombardear la Plaza de Mayo es un hecho gravísimo. Yo no sé si lo hemos pensado bien, pero es un hecho gravísimo. Bombardear una ciudad abierta, indefensa, es un hecho gravísimo. Luego hay un momento terrible también de la casa tomada, que es el 25 de mayo de 1973, con el camporismo. Hay una relectura del cuento de Cortázar que hace Germán Rosenmacher en 1962 en un este, libro eh, muy, muy exitoso que eh, se llamó Cabecita Negra. El cuento trata acerca de un señor, Lanari, de alta clase media, que ha luchado mucho en la vida, ha hecho dinero, tiene una hermosa, un hermoso departamento y es verano, hace calor y mandó a su familia a veranear en Mar del Plata. Él está solo en su casa, toma un whisky, hace calor, las ventanas están abiertas, no puede dormir porque ese es un problema para él. Ahí nos señala Rosenmacher que un poquito hacer dinero trae ciertos problemas y ciertas neurosis, y que los ricos no son tan felices. Pero de todos modos, el señor Lanari disfruta de su casa porque su casa es su refugio. ¿eh? Su casa es su casa. Esto es lo fundamental de la metáfora de la casa tomada. La casa de la burguesía es la casa de la burguesía. Y que nadie se la venga a quitar. La casa de los patricios es la de los patricios, y la casa de los patricios es el país y que ese país nadie se lo venga a quitar. Bueno, entonces, el señor este, Lanari escucha que una mujer grita en la noche, un poco absurdamente, pero también tengamos en cuenta que no eran los tiempos actuales, sino que era la década del 60, el señor Lanari sale a la calle, eh, quizá comete un error o quizá es una posibilidad de la época, se acerca y una mujer este, eh, tirada en el suelo y el señor Lanari la desprecia, digamos, y ahí Rosenmarger tiene una frase feliz. Rosenmarger no era, no, era, no, no, no era un muy buen prosista, pero era un escritor voluntarioso y murió muy joven y realmente lamentamos que haya muerto tan joven, porque murió en un accidente absurdo en Mar del Plata por dejar abierto el gas y con uno de sus hijos pequeños. Eh, y, Rosenmacher dice que eh, el señor Lanari mira a esa negrita eh, con un lento desprecio. ¿no? La despreció eh, lentamente, dice. Bueno, entonces eh, la está mirando a ver si la ayuda y aparece un policía. Y el policía le dice, bueno, ¿qué hace usted aquí con esta mujer? Queda este, arrestado. Y dice, Ay, un momento, le dice, caramba, un momento, señor. Este, lo que pasa es que... Bueno, esta mujer estaba acá tirada, usted sabe cómo son estos negros, se pasan la vida en kurda y yo, en fin, salí a, a, a ayudarla porque gritaba, borracha, este, no dejan dormir a la gente de bien, entonces, este, mire la, mire, mire lo que es, es una pobre negra. Y cuando lo mira el policía, se da cuenta que el policía es bastante negro. Es preocupantemente negro. Entonces el policía le dice, este, ¿cómo se llama usted en Lanari? Bueno, vamos a su casa, le dice. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que ir a su casa. Bueno, van a la casa del señor Lanari, la, los dos morochos, digamos, y el señor Lanari, entran, ella se tira en la cama matrimonial, se revuelca por ahí, como una gata en celo. Y cuando el señor Lanari se enoja un poco con el policía, ¿cómo se atreve? El policía le da una piña que lo sienta y el señor Lanari queda atónito. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió ese negro, aunque sea policía, a darle una trompada a él? Un propietario, un blanco, un burgués de, de jerarquía. Pero así ha ocurrido. Este, están en su casa, ella duerme en la, casa de, en la cama de, de su honorable mujer, y entonces, y este le empieza a tomar eh, las bebidas, le dio una trompada, y aquí Rosenmacher marca, eh, indudablemente ya, lo que su cuento cuenta, cuenta ¿no? lo que su cuento intenta narrar, y dice, el señor Lanari se acordó de esa jornada en la cual los negros se habían lavado las patas en la fuente. Con lo cual queda eh, señalada la eh, ideología peronista del cuento, porque el día en que los negros se lavaron las patas en las fuentes fue el 17 de octubre de 1945. Eh, entonces el señor Lanari dice, eh, piensa eh, horrorizado, todo lo que conseguí en la vida está en peligro, está en peligro. Este, y eh, el policía este, eh, le dice que esa mujer. A la que usted llama así negra es mi hermana y, y por eso nomás le debo otra piña y, y finalmente se van por las suyas pero la casa ha sido devastada entonces el señor Lanari el señor Lanari se da cuenta se da cuenta de esa intrusión entraron en su casa tomaron su casa devastaron su casa violaron su casa eso no puede ocurrir. Todo este mundo está organizado para que eso no ocurra, para que los negros no entren en la casa de, la, de las buenas gentes, de los buenos burgueses, de los señores que tienen propiedades, piel blanca, familias este, dignas, hijos, esposas a las cuales mandan a veranear y eso se quedan. Eso no puede ocurrir. Piensa lanar y entonces dice: Hay que hacer algo, se dice a sí mismo en, 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 su, en, en, su, en, su, en su locura. Dice: Hay que hacer algo, hay que llamar a la policía, hay que llamar a la gendarmería. Y finalmente dice: No, 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 hay que llamar al ejército. Y sí, en efecto, llamaron al ejército. Esta invasión que implica entrar en las casas en las que no se debe entrar porque tienen propietarios es lo que un opositor al primer peronismo llamó eh, el aluvión zoológico. ¿Qué era el aluvión zoológico? El aluvión zoológico eran los migrantes internos que venían del interior y que tenían en la piel la injuria para la oligarquía. Es decir, tenían la piel oscura. Eran los negros. Con lo cual es muy interesante ver que si hubo una clase racista en los años 40 fue la oligarquía. Y que si uno piensa que la base esencial del nazismo, y les aseguro que sé mucho de esto, es el racismo los nazis entonces estuvieron del lado oligárquico porque perón no fue racista nunca al contrario les dio cobertura política a esos negros bueno pero esto es una cosa lateral para que ustedes la piensen no que las cosas no son tal como eh, se dicen un personaje este, de grandes ambiciones literarias que no pudo cumplirlas porque quizás eh, a veces se tienen grandes ambiciones literarias, pero no, no se tienen tan grandes talentos como las ambiciones literarias que se tienen, fue este Ezequiel Martínez Estrada. Eh, Ezequiel Martínez Estrada, hombre contradictorio, eh, escribió un libro eh, muy ambicioso, Radiografía de la Pampa, que pretendía ser claramente el Facundo del siglo XX. No lo fue. Eh, después, cuando adviene el peronismo, eh, don Martínez Estrada eh, se siente este, tan incómodo, tan incómodo que se enferma. Eh, le, le surge una especie de erupción en la piel y prácticamente está enfermo los 10 años que dura el peronismo. En realidad es una buena manera de pasarse una dictadura. Es decir, este, uno digamos, llega a la dictadura, se enferma, se mete en la cama y cuando se va a la dictadura se cura y sale de nuevo a la calle. Bueno, eh, lo iba a visitar una este, señora muy combativa de la oligarquía, que era Victorio Campo. Victorio Campo era eh, muy, muy, muy amiga de este, Martínez Estrada, y bueno, y entre ellos tendrían sus conversaciones. Después Martínez Estrada eh, viajó a Cuba, donde encontró eh, socialistas eh, menos negros. Y algunos totalmente blancos, como Ernesto Che Guevara de la Sarna. Este, bien, eh, el señor Martínez Estrada, el querido Ezequiel Martínez Estrada, escribe un libro, eh, supongo que en la cama, porque lo escribe este, durante el peronismo y un poquito apenas termina el peronismo, que se llama ¿Qué es esto? Es, el título es excepcional porque digamos, expresa la infinita, la infinita sorpresa de un tipo que no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo en el país. Entonces, cuando llegan este, cientos de miles eh, de, de negrazos eh, del interior y se ponen a, 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 digamos, a votar por un coronel este, que para Martínez Estrada es un nazi, lógico. El, el libro que tiene que escribir se tiene que llamar ¿Qué es esto? Porque él no entendía nada de lo que era eso. El libro es tremendamente agresivo, despreciativo, eh, etcétera, etcétera. Ezequiel Martínez Estrada acuña algunos conceptos eh, de, 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 de reingambre Nietzscheana pero uno no, uno, uno tiene, acuña conceptos acerca de la guaranguería, la guaranguería que, bueno, obviamente sabemos quién es, el guarango para un hombre tan culto y nietzscheano como Martínez Estrada. Eh, este concepto de la guaranguería, hoy quizás, seguramente, Martínez Estrada se lo aplicaría a un personaje como, digamos, eh, Diego Armando Maradona, que le caería eh, muy mal. Esto que para Martínez Estrada le produce urticaria, esto que a Martínez Estrada. Lo, lo, lo brota y le hace decir qué es esto, a otro personaje de la misma época, mujer, mujer, la lleva en, sus últimos, en su último mes de existencia a escribir un texto jacobino, desolador, dramático, mortal, porque se muere, son las últimas palabras, y es la mujer que más amó. A esos que Martínez Estrada tanto odió. Esa mujer que amó a los migrantes, al aluvión zoológico, a los negritos que venían del interior, a los peronchos, a los cabecitas negras, fue Eva Perón. Durante los últimos días, días, ¿eh? de su existencia, Eva Perón dicta un texto que se llama Mi Mensaje, que es la antítesis de la razón de mi vida. En principio, la razón de mi vida no la escribió ella, la escribió un señor español este, que eh, Perón hizo traer, y bueno, y escribió una especie de mamarracho edulcorado, que era indigno de, de Eva Perón. Pero Eva Perón escribe su verdadero texto, su verdadero texto, al pie de la muerte. Ese texto se recupera recién en los años 80 y yo vi, yo lo vi eh, porque me lo mostró Fermín Chávez, página por página, firmados por Eva Perón. Serán 32 páginas. Ahí evita, a calzón quitado, eh, dice, yo llegué muy alto porque nadie fue capaz de seguir la farsa como la seguí yo. Ahora que seguí la farsa, conozco Mejor que nunca, todas las verdades y todas las mentiras de este mundo. O sea, lo que nos está diciendo es que la Evita Dior, la Evita que usaba vestidos Cristian Dior, los usaba para hacer la farsa, para entrar en los salones de la oligarquía y jugar la farsa y conocerlos internamente. Ahí se da el gusto de insultarlos de frente. Lo dice. Yo me di el gusto de insultarlos de frente. Y dice, y ahora, como seguí la farsa, como estuve en las fiestas de ellos, los voy a denunciar. Y empieza a denunciarlos. ¿Desde dónde? ¿Desde la calma, desde la inteligencia, desde la sensibilidad, desde el corazón? No, desde el fanatismo. Evita estaba orgullosa. De ser fanática. Esta palabra hoy suena mal, pero el fanatismo de Evita no tiene nada que ver con el fanatismo islámico ni con el fanatismo norteamericano. El fanatismo de Vita tiene que ver con su amor desmesurado por los pobres, con su sensibilidad increíble para recibir en su corazón y captar la injusticia del sistema en que vivía. Entonces, dice. Creo en los fanáticos porque los fanáticos son los que se queman en su propia fe. ¿Eh? Los fanáticos son los que se queman en su propia fe. Muchas veces Evita dice, es mi propia militancia la que me está matando. Me estoy quemando a mí misma en la lucha en que estoy llevando. Y dice una frase también, escribe en este texto que es hermoso. Algo fundamental. Esto, esto, esto lo tienen que escuchar todos. Escuchen, a ver, a ver si escuchan esto. Este, Evita dice: Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. ¿Cuántos, cuántos, cuántos malos tipos y malas minas que, llevan, que llegan a las alturas del poder? dejan de lado el alma que traían de la calle. No, para eso treparon, para olvidarse del alma que traían de la calle. Bueno, ella dice que no, que su mayor virtud es que jamás se dejó arrancar el alma que traía de la calle. Y con el alma que traía de la calle, que la identifica con las víctimas y con los perdedores, porque para Evita la historia, la historia humana es la historia de la defensa de las víctimas y de los perdedores y eso lo hace con el alma que trajo de la calle empieza a reprocharle a las jerarquías eclesiásticas y militares todo todos todas las atrocidades de la patria y dice frases como los militares son carne de la oligarquía Evita le pedía a Perón que lo fusilara a Menéndez en 1951, y Perón no lo hizo, en tanto Aramburio y Rojas fusilaron a Juan José Valle en 1956. Eh, en cuanto a los curas, no los quiere para nada. Los curas, dicen, tienen una una función esencial para conservar los, los, los bienes de la oligarquía. Consuelan a los pobres. Evita no quiere curas que consuelen a los pobres. Quiere curas que les revelen a los pobres la, la injusticia de su condición. Esos son los curas que quiere Evita. Incluso en el, en el guión que yo escribí para la película, para la película Eva Perón, eh, ella le pregunta a Hernán Benítez, que era su confesor, padre, padre, ¿por qué me estoy muriendo? ¿Por qué Dios me aparta de mi lucha? ¿Por qué Dios me está apartando de mi lucha? ¿Por qué yo me muero? Y, y, y Hernán Benítez dice: no, no tengo respuesta, hija. Yo sí, dice Evita, porque Dios es contrera. Después ataca furiosamente a los dirigentes peronistas. Y no se equivocaba. No se equivocaba. Evita dijo, y lo dijo para siempre: Yo le tengo más miedo a la oligarquía que nace día tras día en el corazón de los dirigentes peronistas, que a la oligarquía que derrota, derrotamos el 17 de octubre. Y no se equivocó. Pensemos en la década menemista, en ese peronismo oligárquico que entregó el país, que lo sumió en la pobreza que todavía estamos afrontando y que vamos a seguir afrontando mucho tiempo. Eh, frente a Perón tenía una actitud de exigencia. Nadie le exigió más a Perón que Evita. Este es el pensamiento de Evita. Se equivocan los que creen que Evita lo alababa tanto a Perón. No hay nada peor que la mujer que tenés al lado diga todo el tiempo que sos un gran hombre, porque se lo tenés que demostrar. Y si no se lo demostrás, te va a dejar. Entonces la táctica de Evita era decirle a Perón, que era un gran hombre, y marcarle, ojo, vos sos un milico, pero ante todo sos un líder popular. Y el día que dejes de ser un líder popular y el milico te gane el corazón, vas a perder, no vas a ser más Perón. Dice además que sabe que se muere. Hay que tener un enorme respeto por esto, porque... Alguien que muere y sabe que muere es alguien que está muriendo doblemente. Muere físicamente y muere espiritualmente porque sabe que muere. Entonces dice sus últimas palabras. Y yo creo que sus últimas palabras van a ser estas. Para mí, las más hermosas que dijo. Yo creo que podemos definir a Eva Perón como una mujer que no se dejó arrancar el alma que trajo de la calle. Chao. La casa de la burguesía es la casa de la burguesía. Y que nadie se la venga a quitar. La casa de los patricios es la de los patricios. Y la casa de los patricios es el país. Yo creo que podemos definir a Eva Perón como una mujer que no se dejó arrancar el alma que trajo de la calle. Hay que hacer algo, hay que llamar a la policía, hay que llamar a la gendarmería y finalmente dice, no, 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 hay que llamar al ejército. Y sí, en efecto, llama.